ese hermoso cuaco fino del que les vengo a cantar. He nacido en Culiacán. Andamos, señores. Estamos agarrando camino para el rancho y se nos escucha una llantiqui. Macho alfa que se respeta, cambia la llanta y todo, ¿verdad? Está disponible. ¿Está disponible? Está disponible. Cambia llantas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? Guillermo Talamás. Cambia llantas. Cala. Olea. Dicho, falta el pie. Ahí está, dale. Ahí entro abajo. Ya está. El boquetón. Aguanta. Sí, aguanta, Juan. Sí, aguanta. Sí, aguanta. Sí, aguanta. Buenos días, amigos. Aquí estamos en otro vlog. El día de hoy vamos a ir a Rancho El Fortín, en el estado de Coahuila. Y ya estamos aquí. Reparando una llanta. Se nos ponchó una llanta que ya aquí, mira, los pelados. La van a. Se va a arreglar, o si no, pues. Si no tiene arreglo, pues ni modo, ¿eh? Estamos aquí, parte del team. Aquí está mi gol, mi huicho. El Nero que nos va a acompañar. Y aquí les voy a enseñar todo el kit que traemos para. ¿Cuántos días son, güey? Cuatro días. ¿Eh? Tres noches. Y traemos todo el kit. A ver, mi escalche. Ahí está, verduritas, juguito para desayunar. Mezcal chigol. Clamatito. Para agarrar la pedita. Clamatito. Cervecitas. Aquí viene también la verdura. Verdura. Acá le está poniendo. Hay otra. Hay otra. Hielera ahí atrás. Juan Carlos. Y traemos otra camioneta. Bien preparados. Cualquier detalle. Más que chulada. Traen ya para aquí. A ver, chécate. ¿Es esta? ¿Es? ¿Esta es? Esta es, compadre. Que vengan y la chequen, güey. Aquí, ¿tú eres experto o qué pedo, güey? ¿Dónde? Sí es, ¿no? Está por ahí. Ahí está. Hombre, pues llegamos a una vulca y ahí montamos. Sí, en una vulca nos la ponen de volada. Vámonos. Ya estamos aquí en la vulcanizadora. ¿Cuánto costó la llanta, güey? ¿6,500? 6,500. 6,500 pesos. Lo que queremos saber, la neta, como no tenemos ni idea de cuánto cueste ni somos expertos. Ahí a ver la raza si está bien o nos vieron la cara o agarramos un ofertón ahí para que nos digan. ¿Ah, sí? ¿Al llegó? Sí, yo creo que no. Listo, señores. 120. Es una travesía. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al vlog de Diego Herrera. ¿Dónde estamos, güey? Se la van a pasar increíble. ¿Dónde? Estamos aquí en el norte de Coahuila. A 30 minutos está Sabinas, Coahuila. Aquí en el merendero Roncesvalles, para allá es Musquis. Y a chingale. Destino final, ¿cuál es? Muy bueno, carne seca. Huicho, ¿destino final cuál es? Destino final, Rancho El Fortín. ¿Qué vamos a hacer? Arebay. ¿Qué vamos a hacer? Tomar. En Melchor Musquis. No es que vamos a hacer una parada técnica porque tengo una entrevista. En Mandamax, para nuestros amigos de Mandamax. Mandamos un saludo. Y ahorita ya nos vamos. ¿Cuánto queda, Aldo? ¿Cuánto queda de aquí para el rancho, güey? 2,5. Terracería. Sí. 2,5 terracería, entonces sirve que agarramos aquí un refrigerio y unas virongas y todo lo que tenga que agarrar. Ustedes no tienen ni historia. Fíjate que sí me la aventaba, ¿eh? ya que no podemos cantar de perdido, pegar una actuada ahí a todo lo que da.
Al Fortinsongo. Táscate. Pues aquí venimos. Rumbo al Fortín. Tierra del Custom Harley. Y del papá de... compadre Juan Carlos Gutiérrez. El Valle del Fortín. Buenaventura, espérate, vámonos. ¡Güey! Dale. ¡Perro, primo! ¡Perro! ¿Todo bien, boludo? Todo con madre. ¿Qué pedito? No. Venimos llegando. Después como de dos horitas, ¿verdad, compa? Más o menos. De terracería. Ya estamos aquí. Bajamos las cosas, las maletas. Y vamos a comer porque no hemos comido. Entonces, vamos a aventar, yo creo que una carnita, algo rápido. No sé todavía cuál sea el plan, pero ya estamos aquí. Está muy bonito y vamos a pasarla todo lo que da. Yo soy malísimo para pillar. Acá está la sala de tele y la cocina. La de tele, cocina. Me mota la más soltero. Policiano. Gracias, que las visitas. Por si se fuera. Chimenea, comedor. Chulada. Chingón. ¿Por qué, boludo? ¿Mucho libro o qué? No, hombre. ¿Sí se los leyó? ¿Sí leyó todos? El cuarto. ¿Los habrá leído todos los pinches libros del viejo, no? Ya, pues es el baño más grande, obviamente. Sí, pues era. Ahora sí que era el baño del... Sí, del bat. Del bat. Este era el cuarto de... Digo, el cuarto de mi abuelo, pero cuando... Oye, tu abuela viene y se queda. Okay. Sí. Ahí está tu abuelo, ¿no? Sí, mi abuelo. Ese es Don Chuy. ¿Chuy María qué? ¿Ramón qué? Valdés. Casi nadie. Pionero del Fortín. Sí, estos animales son de aquí, todos. Sí. Ahí hay un cuarto, es el cuarto del millar. O sea, todos estos animales aquí hay en el rancho, güey. Sí. ¿Qué, ¿este qué es? El. ¿Este es él? ¿Qué? Cola blanca, buras. Buras. Búfalo. Cola blanca, puma. Pata. Faca, güey. Ahí se supone que vamos a dar la vuelta a ver si alcanzamos a ver todos los animales que están ahí disecados. Se supone que... bueno, no se supone. Si vamos a ver la mayoría porque todos ahí en el rancho. Edgarzote. Y aquí es donde hace la vigilia. Aquí hacemos todo el proceso. Esa es la prensa. Entonces llega por allá las cajas del viñedo, todas cosechadas, ya de pura uva. La uva, pues. Sí. Y luego aquí, que es lo que sale en los videos. Aquí descargas. Y esta madre la va subiendo y es una despalilladora. Entonces aquí caen y esta banda vibra. Entonces aquí se le quita, aquí se separa la uva o la baya del tallo, ¿no? Y esto va vibrando y aquí hay tres señoras y tres señores de este lado y van seleccionando. Y entonces lo que haces es que quitas todo lo que no quite la despalilladora, sí. Pero también salen abejas y palitos y mugrero y lagartijas y les quitas todo. Y luego de aquí va cayendo en una bomba y la mandas a tanques. Ya en los tanques se hace la fermentación y luego ya fermentado te lo llevas en barrica. Esta es una sola pieza. ¿Y cuánto es un sabino? ¿Y cuánto tiempo, güey, dura el tema de la fermentación? Depende. Va desde 14 días hasta 2 meses. Vámonos. Ya echamos comida, echamos un aguachilito, varias cosas ahí.
Cervecita. Cervecita y todo, y vamos a ir a... Mira, güey, enséñales para que vean la... Estamos bien cargados porque se ocupa. Todos vibres. Se ocupa andar al 100 por... Vamos al safari. Cualquier cosa, y vamos a ir al safari. Pues a ver si vemos venaditos, elks y pues todo lo que hay según esto. Ojalá que salgan los búfalos del bisonte americano. Trae aquí, mira, volteate, ojalá nos dé suerte y salga uno de esos. ¿No? ¿En este no? Sí, pero no hay que echar la idea, ¿no? Yo pensé que nos íbamos en el de Jurassic Park. Jurassic Park ahorita. Aquí venimos ya en el carrito. Bicho, ya viste un venado, ¿verdad? Un venado, güey. ¿Dónde está, güey? Ahí, ¿dónde está, compa? Aquí en el montecito ese. Está grande, si, ¿eh? A ver si con la GoPro lo podemos grabar. Me hace que era un cola blanquita. Charros de acero, viejo. Charro cero. No, es el de los corrales. Tapa el tiro, Señores, aquí están los elks. Aquí, ahí los traen, ¿no? ¿Lo estás viendo? Sí, compa. Vamos a grabar un video. A ver si lo logran ver. Parece que está disecado. Ahí está uno y acá hay otro. Son dos machos. Ahí está uno. ¿Está quebrado? Ahí, güey, ahí, espérame. Ahí es. Ahí. Y tiene quebrado un cuerno, ¿ah? Aquí hay unos toritos. Son charolais. Full French. Mira nomás, qué chulada. Edén. Ahí van. Ahí hay unos jabalíes. Ahí van. Aquí hay otro, güey. Aquí hay uno chiquillo. Está bebecillo ese, Míralo. La menos se nos trae el 22. Ese ya lo hubiéramos matado. Ahí va el vato, ahí está. Ahí va, aquí. Sí, ya lo vi. Muy bien. Muy bonita fauna por aquí, por el fortín. Bueno, estamos aquí otra vez en el tour del... El safari en el Rancho El Fortín. Nos comentan que son 1500 hectáreas de cerca alta. Es la reserva que tiene aquí el rancho, donde puedes encontrar elks, buras, venado cola blanca. Jabalís, como ahorita. Jabalís, acabamos de ver unos jabalís. ¿El búfalo también es aquí? El bisonte americano. El bisonte, Y demás. Vamos a ver qué más. La cerca alta, pues, son una reserva de 1500 hectáreas. Vamos a ver qué más encontramos. Y el rancho tiene una extensión territorial de 30,000 hectáreas. Aquí estamos. Continuamos en el vlog. Ay, pues, esa trampa está abierta, ¿no? Claro, si pisas ahí. Se cierra y te agarra la mano. Pata, ¿no? Trae picos, pues, como los de los osos. Órale, güey. Ergonométrico lo que le sigue. Ya te olvidé, es más, como dijiste que te llamas. El tordillo careto, ¿es el careto? Ese de ahí, güey. Ya, güey, ¡Échale! Son elks. ¿Sí, verdad? Sí. Ahí va. Ah, sí. Están echadas. Sí, son elks echadas. Y son
Hembras. Hembras. Con todo el team. A ver, los de abajo, güey. Juanquis. ¿Les vas a dar de comer, Golo, o qué? Sí, unos bisontes. ¡Nero! ¡Nero! Papá, regáñalo. ¡Nero! A ver. Directito de las barricas. Saludcito. Aquí están. Fue la herencia de mi papá. Señor. Nunca te voy a olvidar. Ese hermoso cuaco fino del que les vengo a cantar. Nacido en Culiacán.